El maestro Carlos Medina es reconocido en el oficio de la cerámica. Él se ha interesado en la identidad social y la memoria ancestral relacionadas con el campo y lo representativo del territorio. Reflejo de ello son sus chivas a pequeña escala, elaboradas a partir de técnicas cerámicas y con acabados coloridos y dinámicos. En su visita, el artista Juan David Henao vio la posibilidad de resignificar y evocar lo cotidiano y lo popular por medio de formas y usos de la cotidianidad, como por ejemplo, un trasteo o el transporte de cualquier objeto. Juntos, el artista y el artesano elaboraron prototipos y piezas únicas que tuvieran los componentes estéticos propios del arte popular de Pitalito. Desarrollaron también otras piezas que ambientan y recrean el territorio y la infancia del artesano. Para la socialización en la ciudad de Neiva, crearon varias piezas con forma de chiva. La actividad con el público consistió en reinterpretar desde lo personal este objeto icónico y tradicional. Se propuso a los asistentes regalar la chiva a alguien cercano y escribir una carta a esa persona. El texto ayudaría a traducir las ideas en colores y formas. Este ejercicio sirvió para estimular la creatividad. Los asistentes compartieron su experiencia en un acto que demostró su respeto hacia el oficio.